Hello everyone, today we're going to review what we did just a few minutes ago and about the structure of opinion articles. Lo primero que hicimos fue discutir un poco sobre si éramos Halloween or Christmas person. We shared some of the ideas by the chat and it was really funny to see what you liked the most about each holiday. It's not necessary that you do that now, obviously. And this was to remember what we did last class. That's on the other video. That's right below this one. So I'm not going to get into that. The objective for today was to identify parts of an opinion article collaboratively. That means that we work a little bit on groups, okay? And it was really important to share your opinions. Pude escuchar a varios de los que no había escuchado en clases anteriores, así que it was really useful. Recordad que la semana pasada vimos vocabulario relacionado con la última guía que vamos a estar trabajando. Hoy día nos tocaba ver la estructura más o menos que tenemos que seguir en this worksheet. Lo principal que vimos hoy día fueron las partes que tiene un pequeño texto de opinión. Vamos a partir siempre con lo que está aquí en kind of orange, and it's the topic sentence, la oración con la que partimos y dice nuestra idea principal, ¿ya? En este caso, nuestra postura sobre el tema del que estamos hablando, o nuestra opinión. ¿Qué pensamos? Esa es la oración clave, esa es nuestra topic sentence, la oración como de la central, in general terms. In this case, it's I don't think kids should have to wear a uniform. Aquí inmediatamente sabemos la postura y el tema del que estamos hablando. Eso es muy importante tenerlo incluido en la topic sentence. Siempre va a partir con conectores como este, I don't think, o sea, más que conectores, expresiones. I don't think, I believe, I, in my opinion. Son frases que hemos ocupado para dar opinión en clases anteriores y nos ayudan a identificar cuál es la postura y generalmente ahí va a estar la idea principal, que that is the topic sentence. Then we have supporting details, eso es lo que va a ir después, y en este caso están subrayados, ¿ya? Como es un pequeño artículo de opinión, en este caso van a ser razones, ¿ya? Que apoyan nuestra topic sentence. La primera aquí está como first, then we have during school hours, and also. First and also son conectores que también nos van a ayudar a identificar dónde parte como la siguiente idea de la que estamos hablando. Los típicos que pueden ocupar ustedes son first, second, finally. Y ahí tienen sus tres razones. O puede ser in the first place, also, and finally. Ok, siempre como en ese orden. But you can choose whatever you want. En este caso aquí las razones que tenemos para apoyar esta opinión es de que si los estudiantes, como la poca posibilidad de expresarse a ellos mismos, right? Si todos están usando lo mismo. Después habla de la comodidad. Y finalmente de que se gasta mucho dinero en esto. El otro elemento principal que tienen que tener sus párrafos es the closing sentence, que en este caso aquí está con celeste, o light blue, I think. And the objective of this part is to sum up and reinforce your main idea, that is your topic sentence. En general, esto es como un pequeño resumen de lo que trataste en el texto entero, ¿ok? Siempre a partir con un conector como de cierre, en este caso, all in all, to sum up, so, todos esos conectores son como indicadores de que ya estás cerrando. Y aquí, de nuevo, dice las cosas más importantes del párrafo. If students could wear normal clothes, we'll be able to express ourselves, be comfortable, and not spend money on outfits that we'd never wear at home. Vuelvo a mencionar sus ideas más principales y más importantes del texto y deja ultra claro de nuevo su opinión y las razones. Acá tenemos otro ejemplo que habla de la edad para votar y que está en desacuerdo con esto, que no debería bajarse. Y la topic sentence está como en lila, y de nuevo está con I don't think. I don't think, en este caso nos dice su principal opinión, el tema principal de lo que estamos hablando. I don't think they should lower the voting age again.
De nuevo, deja claro en la topic sentence la postura y el tema del que está hablando. Todo lo que está anteriormente es como una introducción al tema y no es, así que no es siempre como la primera oración y listo, ¿ya? Por eso tienen que buscar dónde está la opinión y dónde está como lo más importante. Esa va a ser tu topic sentence, tu idea principal. Después, de nuevo, subrayadas están las razones, in the first place and on the other hand. Después con Celeste, claro, de nuevo está, so I think the voting age should stay where it is. Y ahí tenemos de nuevo la, como un resumen mucho más corto que el anterior en este caso, pero que vuelve a decir su idea principal para cerrar, ¿ok? Después trabajamos un poco en grupos, la idea era que pudiesen discutir sobre su, sobre las opiniones de estos dos temas y resultó kind of good, así que eso. Y después tuvimos una pequeña actividad que quedó como especie de tarea, pero no tarea, sino que terminamos un poco antes y el tiempo que nos ahorramos, la idea es que lo ocuparan en completar este documento. Es muy simple, salen textos parecidos a los que vimos recién, son los mismos temas, pero la opinión contraria, y tienen que identificar la postura del escritor, la topic sentence o the closing sentence, y los argumentos. La idea es que pueden copiar y pegar partes del texto en las respuestas, cosa de que no tengan que gastar el tiempo así transcribiendo lo que dice. And there are the answers, but we're not going to show you that because it's not the idea. Así que revisamos un par de preguntas. Recordad que la próxima semana subimos una guía nueva a LIRMI, que todo lo tienen que subir a LIRMI ahora. And that's it. Bye.